quiero hablarte de los malos conductores. La principal causa del tranque. Uno de los mayores reflejos de qué tan mal estamos como sociedad. Y un generador absurdo de accidentes. Todos tenemos algo de criticar en este tema, pero estoy seguro que cada uno de nosotros ha cometido, comete o cometerá alguna infracción de tránsito. Claro, a menos que seas un príncipe de Dios. ¿Por qué? Porque los príncipes de Dios no manejan. ¿Y usted por qué no camina como los demás? Porque estoy atrapando Pokémon. ¿Le incomoda eso a usted? ¡Macho! Multifuncional, ese que piensa que por sus grandes habilidades de manejo puede maquillarse mientras maneja, jugar Pokémon Go mientras maneja, chatear mientras maneja, hablar por celular mientras maneja, o todas al mismo tiempo. Ay, sí, gorda, diste la payasa esta de la Nigreco que se está comiendo con un buenón y vaina y mana, el man está fea. ¡Ay, perdón, Pikachu! Típico, alguien casi nos mata en la calle y cuando vamos a ver, están hablando por celular o chateando. Tú te quejas, pero también lo has hecho. El agresivo. Este tiene dos variantes. El que anda arisco porque alguien más está cometiendo una infracción de tránsito, o el que anda enojado porque no lo dejan cometer infracción. ¡No me vamos a ver, carro! ¡El pelado vete para mí, mismo! Que tienes que bajar la agresividad, hermanito, la calle está... Vamos a agarrar la vaina con calma, Fred, tranquilo. El tranque irrita y nos hace sentirnos los más malitos de la calle, pero siempre va a haber un pez más grande o uno más loco. Lo mejor es cogerla con calma, grabar lo que haya que grabar y listo. A menos que quieras terminar siendo el protagonista de un video viral. O peor, causando un accidente a personas inocentes. ¡El descuidado! Este piensa que el carro es nada más meterle pata y ponerle gasolina y pa'l ruedo. No hace revisado del carro, no cambia placa, no cambia los tacos de los frenos, anda sin retrovisores y peor, anda sin cinturón de seguridad. Pero eso sí, dice él que él se las sabe todas. ¡El comando, que sopa! ¡Ayúdamelo! ¡Cogemos una mano, quita el municipio! ¡Yo iba a cambiar la placa! ¡Yo iba a cambiar la placa! ¡Vamos a resolver esta vaina como los zorros! ¡Resúmelo para mí, pío! ¿Qué voy a yo a cambiar esta vaina? ¡Yo soy otra vez el ruido ese, hermano! ¿Qué son? ¡Tú sos una línea de cebra! Manejando borracho. A este no hay que agregarle mucha vaina. Tres botellitas de chirrisco, papá. Eso no mata a nadie, hermano. Eso a nadie ha matado. El peor de todos, aunque no lo crea, el acelerado. Ese que piensa que no importa más nada que llegar antes que los demás a su destino. Sin saber que aquí en Panamá es la principal causa por la que muchos no llegan nunca a su destino. Papá, ¿a cuánto dice que va esta vaina? 180. No, mi hermano, esto llega a 220, papá. Vamos a pelear, loco. Seguro te reíste con alguna de las situaciones, pero la verdad es que los accidentes de tránsito no dan risa. Y todos hemos estado expuestos o hemos expuesto a alguien a estar en un accidente. Y este video tampoco está hecho para que te sientas culpable, porque en verdad todo el mundo se ha equivocado alguna vez. Pero te quiero invitar a ser parte de la solución. ¿Por qué no nos metemos más en la guía de tomarnos en serio la calle? Si vas a ir a atrapar Pokémones, pide un Uber. Place your product here. O pídele a alguien que te maneje. O si te vas a meter los tragos, Frey, no hay ningún problema con eso. Pero hoy en día es una imbecilidad manejar borracho con tantas opciones de transporte. Si quieres llegar a un lugar más temprano, sal más temprano. Si quieres llegar al trabajo maquillada, párate más temprano. Deja el acelere y no seas como los programas de bochinche. Respeta la vida ajena. Imagínate a tu mamá, a tu esposa o a tus hijos recibiendo la noticia de que no vas a llegar a la casa, de que nunca más vas a llegar a la casa. Ahora, imagínate tú recibiendo esa noticia de ellos. Métele mente, Fred. Vía responsable.